¿Nos podría decir cuánto tiempo lleva viniendo los recorridos de Juárez y Mictla? Aproximadamente desde hace un año. ¿Y cómo les ha parecido estos recorridos? Muy padres, todo. Muy sano, muy divertido. ¿Y cómo se siente usted con la convivencia con las demás personas aquí en Juárez y Mictla? No, pues todo muy padre, todos aquí se siente una convivencia muy, casi como es familiar, todo, entre todos se ayudan, todos se avisan, todo, pues todo muy en regla, todo muy suave. ¿Le gustaría recomendar a más gente para que venga aquí a los recorridos de Juárez y Mictla? Se vengan, todos tengan ganas de pedalear un ratito en el lugar. Se vengan cada primero y tercer domingo de cada mes, aquí estamos dando la vuelta. Ok, muchas gracias. De nada, para servirle. ¿Y cuánto tiempo tiene viniendo aquí en Juárez y Mictla? Tengo 6 meses asistiendo a estos paseos. Llegué hace 6 meses y me enamoré de los paseos y aún sigo asistiendo. Por lo que veo, le gusta mucho. Dígame, ¿qué es lo que le gusta más de estos paseos? Me gusta mucho que promueven el ciclismo entre jóvenes, adultos y sobre todo los niños, y hacen que al ciclista le siga gustando y siga viniendo y se siga metiendo más en el ciclismo. ¿No le gustaría invitar a más gente para que también venga aquí en Juárez y Mictla o cualquier otro recorrido que haya? Claro que sí, así están los domingos. Ahí tenemos el Facebook de Juárez y Mictla. Y vengan aquí, nosotros los entrenamos y les ayudamos a tener mejor condición en la bicicleta y hacer mejor ejercicio. Ok, muchas gracias. De nada, hasta luego. Por lo que veo, usted está en una camioneta que normalmente está con todos los de Juárez y Mictla. Dígame, ¿cuál es su función aquí? Bueno, pues ahora me tocó a mí participar como chofer de la camioneta para el cuidado de los chicos que andan en el paseo. O sea, ¿usted es la que lleva a las personas cuando se les descompone la bicicleta o tienen algún problema? Sí, exactamente. Si ahí alguien se poncha o alguien se siente mal, se puede subir a la camioneta o podemos subir ya a la bicicleta. O en caso de, pues más que nada por la seguridad del grupo. Ok, ¿y qué opina de estos recorridos? Bueno, pues sirven mucho para la salud y para diversión familiar. Y una pregunta más, ¿usted ha estado en algún recorrido pero en bicicleta? Yo también he estado participando en el grupo, como en el paseo. Yo también he estado participando, pero ahora me tocó de chofer.